Este curso. ¿Por qué una ponencia teórica o así que, que vaya más allá o se salga de lo que es la práctica concreta de aula? Yo suelo utilizar siempre la metáfora siguiente: para conocer un bosque, para conocer las dimensiones, la geografía, el tamaño que tiene un bosque, si estamos dentro del mismo, no podremos saberlo nunca. Necesitamos salirnos, alejarnos del mismo y subirnos a una especie de pedestal, colina, para ver la dimensión del mismo. Por tanto, con esto, como metáfora, lo que quiero decir es que si planteamos el tema de la innovación educativa con tecnología solo a nivel, solo mirando para la práctica, para la actividad didáctica de los lunes, de los martes, etc., es decir, del día a día, nos costará entender cuál es el horizonte, o el o, o el paisaxe hacia el que caminar, ¿no? Por eso hace falta un poquito, no mucho, el curso queremos evitar que sea un rollo teórico de ponentes universitarios que vengan aquí a soltar rollo, pero sí de vez en cuando tener unas ideas básicas y eso es lo que quisiera yo mostrarles. Entonces, para pensar para pensar, o sea, yo quisiera que la mañana de hoy, que están todavía frescos, recién llegados, aún no están cansados, fuese un tiempo de, de, de pensamiento, de reflexión, no de tomar ideas de qué voy a hacer yo en mi aula con la tecnología y mis estudiantes. Les he planteado tres preguntas, tres preguntas básicas. Una es muy genérica, Eh, casi la apuntó Félix en su intervención inicial, ¿no? Es decir, estamos en un, este siglo XXI, ya en la segunda década, fíjense, llevamos ya. estamos en la segunda década del, del XXI y es eh, entre las muchas cosas que están pasando en el planeta, etcétera, seguramente los historiadores, cuando pasen x años, cien años, doscientos, dirán que es el inicio de, de un tiempo nuevo. Que no sé qué etiqueta le pondrán, pero seguramente dirán, puede ser una de ellas, el comienzo de la sociedad digital, de las, del tiempo donde el ser humano, de algún modo, a lo largo de esos eh, 20.000 años de historia que lleva el Homo Sapiens funcionando, empezó a utilizar una serie de máquinas que empezaron a tomar, si no digo el control, si no digo el control, a lo mejor sí el control, pero no lo digo todavía, pero sí empezaron a ser omnipresentes. En todos los espacios de la civilización humana, tanto en la de cada uno de ustedes, es decir, la tecnología digital está omnipresente desde que se levantan hasta que se acuestan y a veces cuando están dormidos, cuando ponen, bueno. Y no solo de cada uno de los individuos y ustedes son docentes, el alumnado. Eh, también tiene tecnología, es decir, eh, la vida cotidiana de docentes y estudiantes está de algún modo ya condicionada y manejada por tecnología, pero insisto, no solo de los individuos, sino del conjunto de la sociedad. Hoy en día es impensable cualquier servicio bancario, de, de, de lo que sea, ¿no? del funcionamiento de nuestra sociedad, de empresas, etcétera, sin tecnología. Por tanto, vamos a pensar, somos, a ver, nuestra profesión, educadores, somos mediadores entre unos alumnos que son jóvenes y una sociedad que está ahí funcionando. Nuestro papel es, de algún modo, y es por, por decirlo en poquitas palabras, más que enseñar matemáticas, sociales, eh, biología, lo que sea, es educar a ciudadanía, a ciudadanos, para que sepan desenvolverse exitosamente en el tiempo que les toca vivir. ¿Eh? Y cada tiempo es distinto. Hace 50 años, el tiempo que tocaba vivir era un tiempo donde ser culto era saber manejar el texto y el papel, saber leer y escribir y contar. ¿no? El tiempo actual, saber desenvolverse de forma inteligente y culta, es también manejar, además de saber leer, escribir y contar, saber manejar de modo inteligente máquinas digitales. Vamos a analizar eso. Por tanto, tenemos que conocer qué tipo de sociedad es la que nos toca vivir y, sobre todo, formar a nuestro eh, alumnado. El segundo es el para qué. O sea, en qué consiste esa formación de ese alumnado para este nuevo contexto de sociedad digital. Y el tercero es, bueno, eh, si tenemos claro las metas educativas, no de enseñanza, sino las ed educativas, plantearnos cómo formar, cómo educar, y eso es cómo trabajar en la escuela digital. E insisto, trabajar en la escuela digital no solo es manejar máquinas, tecnología, la PDI o el, el tablet o el PC o lo que ustedes quieran y el software que las acompaña. No es solo manejar eso, es reformular el modo organizativo de cómo funciona un centro escolar y pensar de un modo distinto también en la metodología de enseñanza, las actividades a realizar, etcétera. Venga, mi, mi intención es, en una hora, intentar dar mi visión, mi respuesta a esas tres preguntas, y luego entraremos en coloquio. Bueno, siglo XXI, sociedad digital. Voy a reiterar algunas de las ideas que Félix ya anunció en, en su primera intervención, ¿eh? algunas de las ideas, y voy a, a pasar rápido. Fíjense, hace, conocen Davos, la conferencia de Davos se lleva celebrando desde hace cuarenta y pico años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en un pueblo, en, un pueblo pequeño, una pequeña población, en Suiza. Creo que en los Alpes, que se, eh, se llama Davos, y desde el final de la Segunda Guerra Mundial, allí se llevan reuniendo los líderes, por decirlo de algún modo, empresarios, políticos, presidentes, pensadores, es decir, se, allí se junta un pequeño grupo de personas todos los años y piensan cómo va a ser el futuro. Fíjense eh, lo que iba a comentar Félix, no sabía lo que iba a decir, pero eh, eh, en el fondo coincidimos, ¿no? En el sentido de. Para mirar un poquito más allá, más allá de nuestra práctica diaria, de lo que hacemos con la tecnología, tanto en nuestro hogar como en nuestra eh, aula, tenemos que ver un poquito más allá, a medio y largo plazo. Y entonces, esto lo llevan haciendo las digamos las fuerzas vivas de algún modo del planeta pequeños grupos humanos dirigentes. ¿eh? Y allí están, digamos, eh, los que mandan en el mundo. Se juntan allí 20, 30, 40, 50 personas, lo han ido ampliando, se ha ido consolidando. Durante mucho tiempo no nos enterábamos que existía eso, pero últimamente los medios de comunicación ya le dan importancia a Davos. Bueno, pues en la conferencia de Davos del año pasado, hace pocos meses, dedicaron el tema, digamos, central, fue a pensar en la cuarta revolución industrial. Yo recuerdo cuando leo en prensa y digo, ¿cómo? Ya están en la, hablando de la cuarta revolución industrial. Pero si todavía estamos, o creo, creía yo que estábamos todavía arrancando en la tercera. Vamos a pararnos a pensar eso. Es decir, yo lo que, primer dato, ¿no? Eh, eh, el mundo ha entrado ya en la cuarta revolución industrial. Y esto es simplemente hacer un pequeño recorrido histórico, muy pequeño, y es recordar lo que seguramente las, el profesorado de historia, de, de ciencias sociales y demás intenta trasladar a, a los estudiantes: es decir, eh, los últimos 200 años, el último tiempo, digamos, de la, del tiempo moderno de la civilización, en primer lugar europea, luego norteamericana y ahora prácticamente planetaria. En estos 200 últimos años se habla de, de, de. Se hablaba, yo hasta hasta Davos hablaba de tres revoluciones industriales, y así está la mayor parte de la, de la bibliografía. ¿no? La primera es la del siglo XVIII, con el invento de la máquina de vapor, las primeras fábricas, eh, el pasar, digamos, de, de la fabricación agrícola a llevar productos a, a las fábricas y, y salieran ya mercancías. mercancías pero fundamentalmente, eh, este es el gran salto que se produce. eso entre o mundo antigo, o mundo agrícola a a a la pero cobra Eh, se expande digamos, y se consolida con la llamada segunda revolución industrial, que ya es la entrada de nuevas energías: ¿no? el carbón, petróleo, etcétera, donde la productividad en masa es enorme. Y es la que ha estado vigente y ha dominado digamos, la economía y la sociedad de algún modo a nivel planetario, lo que, del primer mundo hasta los años 50, 60, 70 de algún modo, ¿no? la segunda revolución industrial. Y se hablaba se hablaba y se habla de la tercera con la aparición de la tecnología digital y en particular ordenadores ¿no? computadoras que empiezan ya a, a, eso, a digitalizar servicios y modos de funcionamiento. La Internet es, sería un ejemplo clarísimo de, de, como producto tecnológico de la llamada tercera revolución industrial, que vendría a ser lo que Castells y mucha gente enunció como ya la llamada sociedad de la información. ¿Eh? Y, y los smartphones y todo. Eh, o sea, realmente yo y ustedes, creo, somos usuarios de la llamada tercera revolución industrial. Lo que ocurre es que ya nos hablan de que empieza la cuarta. La escuela, fíjense, y esta es otra de las ideas que yo quisiera trasladarles. La escuela como institución social, histórica, es fruto, está a medio camino entre la primera y la segunda revolución industrial. Vamos a ver. La escuela. Como institución nace en Europa, simplemente señas históricas, ¿eh? insisto, la charla de hoy es un poquito así muy teórica. La escuela como institución es un invento de, de mediados finales del siglo XIX y coincide con el proceso de industrialización a nivel de las sociedades modernas. ¿Y por qué es necesaria la escuela eh, a finales del siglo XIX, principios del XX, en este momento que aparecen las fábricas y aparece la necesidad de, de eso, de organizar en masa, en masa eh, los servicios públicos, porque se necesitaba mano de obra alfabetizada, mano de obra que supieran leer y escribir, es decir, la sociedad industrial, la sociedad de masas, la sociedad moderna, no funciona si no hay trabajadores ni consumidores que supieran leer y escribir. Y el invento, digamos, o el aparato, el aparato social que se crea para dar respuesta a esa necesidad es una institución que enseñe lo mismo para todos, que digamos eh, en, eh, enseñe lo que se llama las tres R's, ¿no? Las tres eh, saber leer, escribir y contar, o sea, que un ciudadano a lo largo y fue uno de los conceptos clave del siglo XX es que estuviese alfabetizado. La educación básica, que la población supiera eso: leer, escribir y contar, estar alfabetizado. Y así ha funcionado y nos hemos montado el tinglado de la escolaridad así. Lo retomaré esa idea y no me quiero liar ahora mucho. Y todavía la llamada tercera revolución industrial, la de los computadores e Internet, de las telecomunicaciones, que está presente, extendida y expandiéndose en toda la sociedad, aún no ha penetrado al menos suficientemente en la escuela. Pues en este proceso, ya fuera, fuera de la escuela, en la sociedad, se habla de que entramos en la cuarta. Y que va a ser, además, la que va a dominar esta primera mitad del siglo XXI. Va a dominar la primera, eh, la primera mitad del siglo XXI. Y se caracteriza porque ya nos. las máquinas. Ahora llamamos smartphone o lo que ustedes quieren. Es decir, estos objetos tecnológicos, ahora ya los iWatch, bueno, los mil artilugios que van a salir o están saliendo, son inteligentes. Es decir, toman decisiones sin que nosotros le digamos que actúen. Se adelantan a nosotros. Se supone que es a nuestro servicio, se supone. Pero bueno, todo eso podemos hablar. Es decir, son eh, toda la problemática de la robótica, nanotecnología, Internet de las Cosas, etcétera. Yo siempre pongo un ejemplito para, enter para entender esto, que es todo el problema de los taxistas. Ayer lo hablábamos en la, en la cena. Eh, los taxistas saben que están ahora muy preocupados y, lógicamente, bueno, ese ejemplo, ¿eh? ese sector, eh, muy preocupados con todo el tema de eh, las eh, formas de transporte colectivas a través de aplicaciones como Uber y demás, ¿no? Compartir coches, etcétera. Es eh, cómo se llama una alternativa que les quita parte del negocio. Sin embargo, yo les digo, miren, el problema no es Uber o este tipo de aplicaciones colectivas, el problema son los robots. Es que va, dentro de nada, dentro de muy poco tiempo, no puedo predecir si seis o diez años, no necesitaremos conductores humanos. En el momento que los que conduzcan los coches sean inteligentes, que ya casi empiezan a serlo, empiezan a serlo. No necesitaremos un oficio que se llame transportista de digo eso como otro ejemplo es decir el problema que viene es mucho más gordo que el saber manejar ahora la web, las aplicaciones, etcétera, etcétera es ser humano en un planeta o en una sociedad donde las máquinas son inteligentes.